la confianza. No, yo creo que Ramos se queda. Ramos se va a quedar. Le voy a contar una experiencia. A ver, en la defensa, yo el otro día estaba hablando con una persona muy cercana al comando técnico y decía, yo le decía, bueno, lo de Marco López muy bueno, ¿no? Porque, a ver, lo hizo muy bien, no se sintió la ausencia de Trauco. Y se rió, entonces yo dije, esa risa me dio, ¿no? Como raro. Y me dijo, que no te sorprenda que se pelee la titularidad entre Marco López y Trauco. Trauco ya no es el titular indiscutible en esa posición. Que era antes. Que era antes. Claro. Ahora, esta conversación fue antes de la situación de Cueva y que posiblemente no lo pueda utilizar o no lo quiere utilizar Gareca. Entonces, pero, ya con la ausencia podría ser que sí. Pero después decida, del partido, ¿no?, contra Ecuador, fue esa conversación. Pero después, claro, después de ver la participación de Marcos López, ¿no? Es que creo que entró bien. Más allá de lo que fue el partido contra Colombia, no me parece que haya entrado mal. Con Colombia, Marcos López. Y después jugó un gran partido en Ecuador. Sí, no. Entonces, se sintió la ausencia de Trauco. No, por eso te digo. No. Entonces yo, a ver, si es que no pasaba nada con Cueva, creería que sí iba a haber así una, a ver, muy, muy cercana competencia, pero hacia el límite entre Trauco y Marcos López. Sin embargo, como ya no tienes o no vas a tener a Cueva, supuestamente, hasta el momento, entonces creo que sí podría pensar o replantear la situación, ¿no? Más que todo por la situación. Sin embargo, hoy utilice Iberico. Así que, no sé, son gustos de Gareca. Ahora, sí, tú paraste en la defensa, me parece, por la nómina, lo digo sobre el papel, que es la zona donde más quiere probar Gareca, donde más quisiera ver jugadores en la Copa América Gareca, donde más novedades podríamos tener. Si revisas la lista de 26 jugadores, son 10 defensores, sobre todo defensas centrales. Tiene 2 laterales derechos, 2 laterales izquierdos y 6 defensas centrales. ¿Y por qué, Javi? ¿Tú crees que de repente después de la Copa América ya no piense convocar más a Zambrano? Porque si prueba tanto, ¿no? A mí me parece que ya no. Digo, no estuvo en la nómina ni siquiera preliminar. Claro, sería descabellado, supongo, pensar que va a regresar para Uruguay. Sí, pues. Si no lo considera para estos partidos, ¿no? A la Copa América. Sí, yo creo que lo de Zambrano ya está. ¿Sí? ¿No? Ya sí, lo de Zambrano es un tema que... A ver, acá lo hemos hablado, no gustó la situación contra Brasil, precisamente.